¿No veis ahora a vuestros pastores atemorizados? Allí están los homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando sus vergüenzas públicamente. Y la próxima semana, el viernes, sábado y domingo, vendrán aquí a Barcelona para hacerlo también. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar la verdad o la mentira de esa cita? Todos callados como muertos. Y es que si no dices nada, tu gente, no digo los que no vienen a misa nunca, no, no, vosotros acabaréis pensando que eso de ser gay está bien, que eso de ser gay es guay, y resulta que no. Que San Pablo en el capítulo 21 de la Carta a los Romanos, versículo 7, dice: abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos unos con otros, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas, recibiendo en su cuerpo el justo pago a su extravío. ¿Hay alguien aquí que sea más listo que el apóstol San Pablo? ¿Es que hemos olvidado que hay un mandamiento, el sexto, que dice: no cometerás actos impuros? ¿Hemos olvidado que la homosexualidad es un pecado gravísimo, porque es contra la naturaleza del ser humano, que está llamado a unirse a su mujer y ser los dos una sola carne? Y que esos que muestran sus vergüenzas están obrando mal. Pero claro, como los que gobiernan han puesto unas leyes según las cuales el que dice lo contrario lo acribillan a multas y hasta lo pueden meter en la cárcel por delito de odio a los homosexuales y todo el mundo. Mirad, ya tengo demasiados pecados como para además tener el de no decir la verdad, el de no daros un criterio justo para que juzguéis lo que sucede. ¿Quién habla del aborto, del crimen abominable del aborto? Muy poca gente, muy poca gente. ¿Por qué es incómodo? Porque tantos ya se lo han tragado. El aborto forma parte de la sociedad del bienestar. La seguridad social, las pensiones y el aborto. El precio que pagamos por vivir en la sociedad del bienestar, en la sociedad desarrollada, es que si quieres abortas y te lo pagan ellos, con el dinero de todos, de los que vamos a misa también. ¿Deja por eso el aborto de ser un crimen abominable porque es el asesinato del inocente no nacido? No, sigue siendo pecado, por mucho que sea legal. Y sigue siendo pecado ser homosexual, por mucho que lo promuevan los poderes públicos. Sigue siendo pecado. Y luego un día vendrán los mozos de escuadra y esposarán a todos los curas que digamos la verdad y nos llevarán a presidio. Y así demostrarán que vamos hacia una dictadura en la que no se permitirá ninguna discrepancia. Pero lo dice el Señor: quien salga por mí delante de los hombres, yo también saldré por él. El que dé la cara por mí delante de los hombres, yo la daré por él. ¿O es que nos hemos de avergonzar de la verdad de nuestro evangelio? ¿Nos hemos de avergonzar de los mandamientos de Dios para contentar al mundo? ¿Para que el día del juicio final el Señor nos vomite de la boca? Me parece que se abre una eternidad delante de cada uno de nosotros. Una eternidad feliz si hemos obrado el bien y cumplido los mandamientos. O una eternidad desgraciada si por nuestra cobardía no hemos vivido la verdad. El apóstol San Pedro no se merece esos cristianos flojos, esos cristianos de guardarroquía, cobardes y acomplejados, que callan para no tener follones. Porque está Jesucristo en la cruz. Porque tuvo un follón muy, pero que muy gordo, y está en la cruz. Y muriendo destruye la muerte y resucitando da la vida eterna cuando os creen en él. ¿Queréis la vida eterna? Pues hay que subir a la cruz con Cristo. ¿Queréis la vida eterna? Hay que vivir en la verdad y dar testimonio de la verdad delante de este mundo podrido y pervertido. Somos luz del mundo y sal de la tierra.
y la sal debe salar y la luz debe alumbrar. Porque si los que tenemos que ser luz no somos luz, qué grande es entonces la oscuridad. El apóstol Pedro y Pablo fueron testigos de esa verdad y por ella derramaron su sangre. Si no estamos dispuestos a jugarnos algo por ser fieles a Cristo, estamos muy lejos de Él. Que el Señor fortalezca nuestro corazón para que, viviendo en el bien y la verdad, seamos hallados un día dignos de participar en el banquete del Rey.